Hi. Hello. Hi. Hello. Hi, how are you? I'm very fine. Excellent, very good. So, guys, welcome to the second class of our course. Okay, so we have some people already connected. I have Oscar, Alison, Silvia, Rutilio. All right, I see Angel, I see Rosa, Giovanni, Gamaliel, Allison. All right, very good. So welcome everybody to the class. So today is class number two, okay? So let's begin, okay? Are we ready? I'm ready. Excellent, that's it, okay. Yesterday, guys, we began talking about introductions and greetings. Yes, we practiced four questions yesterday. Do you remember the questions that we practiced? Yeah, do you remember the four questions that we had yesterday? What was question number one? Anybody? Oscar, Allison, Rutilio? Anybody about the questions that we studied yesterday? Ángel, Silvia, alguien que me ayude con las preguntas de ayer? What is your name and first name? What is your first name? Another one? What is your middle name? Last name? What is your last name? What is your first name? What is your All right, very good. So we were saying, for example, in my case, my first name is Jessica, my middle name is Yvette, and my last name is Cerritos, okay? My full name is Jessica Yvette Cerritos Chacon, okay? Yes? Yes. ¿Hasta ahí estamos bien? Yes. All right, yeah. Very good. Okay, so I'm going to share this with you right now, again. So we have here, this is what we studied yesterday, okay? So remember this. Okay. A ver, vamos a hacer una conversación ahora con sus compañeros en grupo, cuando los mande a los grupos. Y tenemos, van a decir hi, o van a decir hello, my name is, y usted se va a presentar. En el caso estoy trabajando con Silvia Miranda, y voy a decir hi, my name is Jessica, y le voy a preguntar también, what is your name? Silvia me va a decir, my name is Silvia, y yo le pregunto a ella, yo soy la número uno y es la número dos, what is your last name? Silvia me va a contestar cómo. Bueno, ya. ¿Cómo me va a contestar usted? My last name. My last name is Yamilet. Your last name is Miranda. No. Acuérdense que last name es apellido. Luego tenemos my last name is Miranda. Excellent, all right. Luego vamos a hacer la pregunta, where are you from? En este caso, todos creo que somos de El Salvador. I am from, o somos de o San Miguel, o Santa Ana, o Quetzaltepeque, o San Salvador. ¿Ok? Luego vamos con la pregunta, how old are you? La pregunta, how old are you? Se me va a contestar, I am. Me va a decir su edad. No me va a decir I have. Me va a decir I am. ¿Yes? Yes. La conversación yo le voy a decir, o usted le va a decir a su compañero, nice to meet you, Oscar. Yo le voy a decir, nice to meet you, Oscar Hernández, y él me va a decir, nice to meet you too. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer otro ratito, solo vamos a esperar que más compañeros entren a la clase para poder asignar los grupos. ¿Ok? Mientras tanto, I'm gonna show you this. Another presentation here. Vamos a empezar a hablar de los greetings. Okay, tenemos greetings. ¿Saben qué quieren decir greetings? No.
Saludos. Ah, saludos. Ajá. So greetings is saludos and introductions. Cuando hablamos de introductions, es cuando usted se presenta, ¿verdad? Esa es la introduction. Greetings. All right. A ver, vaya copiando ahí si gusta. Tenemos las formal greetings, o sea, los saludos formales. We say good morning. All right. Then we have good afternoon. ¿Sí? Good afternoon, buenas tardes. Buenas tardes, very good. ¿Cuál sigue después de good afternoon? ¿Cuál sigue? What's next? Good night. Decimos, good evening o decimos good night? Good night, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. All right, veamos aquí. Vamos a decir good evening, all right? Cuando usted entra, por ejemplo, cuando usted entra a la clase, usted va a saludar diciendo good evening, teacher. Good evening. Si usted entra y me dice good night, yo le voy a decir, Rutilio, porque acaba de entrar y ya se va. ¿Qué le pasó? ¿Verdad? Good night es cuando usted se está despidiendo. Ya cuando terminamos la clase, ustedes me dicen good night, teacher. Yo les digo good night, everyone, porque ahorita sí ya nos vamos a ir a dormir. Pero si usted acaba de entrar a la clase, usted me va a decir good evening, ¿ya? Good evening. Good evening. All right. Good evening. Sería la última ya para despedirnos. Good afternoon. Good morning. Good afternoon. Good evening. Y good night. Lo copiaste. ¿Lo copiaron? No. A ver, se lo vuelvo a poner rapidito para que lo puedan ver. Good morning, good afternoon, good evening y good night, ¿verdad? That's right, yes. Yes. That's good morning. This is good afternoon. Good evening. ¿Y la última? Good night, mommy. All right, hoy sí, ¿lo copiaron? Okay. A ver, how do you do? Es lo mismo cuando yo le pregunto. Pero how do you do es bien formal. Sí, bien. How do you do es igual que preguntar how are you. Okay. O podemos preguntar, how are you? Que es la más común. Decimos también, my name is, cuando ya nos presentamos, ¿verdad? My name is, en este caso, Olga. Okay, formal greetings, hello, o podemos decir, hi. La más informal es que decimos, hey. ¿Alguien está teniendo problema con el audio que se oye bien cortado? Pongan su micrófono en off para que no se oiga esa interferencia. All right. Then we have, how are you doing? Es otra forma de preguntar, ¿cómo estás? O ¿cómo está? How are you doing? Uh-huh. Usted puede perfectamente preguntar, how are you? How are you doing? O la primera que era, how do you do? Esa es la más formal. How are you? How are you es esta. How do you do? How are you? Hello, hey, hi. Hello, hey, and hi. Hello, hey, and hi. Then we have, no, espérame. Esa tampoco, esa no se preocupe por esa. Usted puede decir también, en lugar de decir my name is Mariano,
Usted puede decir, I am Mariano, or I am Katia, I am Oscar, I am Enrique, I am Jessica. El how are you es la que siempre vemos, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? How are you? Uh-huh. What's up is very informal. Cuando usted se reúne con sus amigos o amigas, le dice, hey, what's up? ¿Qué onda? What's up? Hey, what's up? What's up? What's up? What's up? Ahí están las cuatro que vimos bien al principio. Good morning, good afternoon. Good evening y good night. Ahora, cuando yo le pregunto, how are you? Usted puede decir, very well. Thank you. O puede decir, fine, la que decimos siempre. Cuando ya nos vamos a despedir, podemos decir, it's a pleasure to meet you. O solo, nice to meet you. ¿Para qué dijiste que eran los últimos? ¿El qué? ¿Los últimos? ¿Estos? No, los que estaban anteriores en la pantalla. How are you? No sé cuáles, no sé a cuáles se refiere, perdón. Ah, cuando decimos a place. It's a pleasure to meet you, es cuando es un gusto en conocerla. Esta. Es un gusto conocerla. Uh-huh. Podemos decir mucho gusto, que solo sería it's nice to meet you. Porque no hay interferencia. A ver, voy a poner los micrófonos en off. Si tiene alguna pregunta o algo, se enciende su micrófono. Ok. So it's a pleasure to meet you, or it is nice to meet you, es lo mismo. Es un placer conocerlo, solo mucho gusto. All right. Esa no, veamos estas. Permítame. Cuando nos preguntan también, how are you, se puede decir fine, thanks, o thank you, and you. Cuando se le vuelve a hacer la pregunta a la persona con la que está platicando, ¿verdad? How are you, fine, o very well, o very happy, thanks, le da las gracias y le dice, y usted, and you. Okay. Nice to see you. Es un gusto en verte. Nice to see you. Okay. Great. Otra forma de contestar cuando ¿cómo estás? Usted dice, great, thanks. Puede también contestar con not bad, no mal, estoy bien. Para no solo decir fine, 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 ¿verdad? Porque no todos los días estamos fine. All right, a veces andamos como so-so, ¿verdad? A veces andamos enfermos. Usted dice, I'm sick. O andamos súper contentos, I'm very happy. Ando bien, ando ni tan bien. Great, thanks. ¿Para qué dijo que era? Bien, súper bien, gracias. Es para contestar cuando le hacen la pregunta, how are you? Okay. Uh-huh. Okay. Not bad. So-so, ya ve, cuando usted está así como más o menos, usted dice so-so.
Okay. A ver. Ok, para despedirnos solo podemos decir goodbye, esa es muy larga, por lo general solo decimos bye o goodbye, see you later puede ser también, bye, ya ve, bye, we have bye, por lo general es la que usamos. Usted le dice, ya me tengo que ir, nos vemos, I have to go now, bye. Ok. All right. I'll see you later. Nos vemos luego. I'll see you later. Have a nice day. Tenga buen día. Adiós. Have a nice day. Bye. Eso es cuando usted se está despidiendo. Así terminamos acá. Bueno, de hecho terminamos. Ok. Entonces, con esas, todas esas que vimos ahorita y que usted copió, ¿verdad? Usted va a hacer su conversa. Vamos a regresar a eso que estábamos acá. Recién empezamos la clase. Ya le muestro. A ver, necesito que le tome foto o un screenshot a esta que está acá. A este diálogo, como van a trabajar en pareja, alguien va a ser el número uno y la otra persona el número dos. Agregue las things. Hello, how are you, good morning. Usted ahí va a ser creativo, ¿verdad? Cuando le pregunten how are you, de verdad diga, bueno, estoy más o menos. Entonces dice, I am so-so. I'm very well, I'm great, thanks, and you. Y ya luego se preguntan, what is your name or my name is? Y vamos con la conversación esta que está aquí, ¿de acuerdo? ¿Ok? Una pregunta, ¿cómo hago la captura de la pantalla? En su teclado, busque una tecla, valga la redundancia. Estoy en un iPad. No sé cómo se haría. Ahí sí caso. Ya me poncho, compañero, porque yo tengo una computadora normal. Ajá. No sé si alguien de otros... Tecla de volumen mayor, o sea, más, y el botón de inicio. Botón de inicio. Botón de inicio ahí, y para dar volumen, presionado al mismo tiempo. De hecho, ahí envía la captura yo al grupo de WhatsApp. Okay. Perfecto, gracias. Ok. Entonces, vámonos a los grupos y agréguele ahí las greetings. Usted puede decir que ahorita es en la mañana, good morning, o es en la tarde, good afternoon, how are you, le dice my name is, y sigue con lo demás, ¿ok? Voy a hacer los grupos ahorita. Acuérdese de irse a su grupo para poder participar y que su compañero y compañera también tenga con quien para practicar. No se me desesperen si están un ratito. Lo que pasa es que a veces nos cuesta mandar a los compañeros, más si es primera vez. Entonces, pero si usted se está saliendo, entonces también es como que se crea un caos, ¿verdad? Que todos se salen y no me esperan un ratito por ahí. A ver, veamos. ¿Ya les tiene que salir la invitación? Acéptela.
Josué y Ángel. Hola, Ángel, ¿me escucha? ¿Tiene su micrófono apagado, Ángel? Ya lo entendí. Hola. ¿No le apareció la invitación, Ángel? Dice la anfitrión. Sí. Oscar y Josué. A ver, ¿qué me les pasó? Yo le voy a aceptar. ¿Aló? Hola. Yo le voy a aceptar a la invitación, pero me sacó de la aplicación. Ahorita acabo de volver a entrar. Josué. Sí. Vale, volvámoslo a intentar, Josué. Lo voy a volver a mandar. ¿Y Oscar, usted se salió? Sí, porque no había nadie. Sí, lo que pasa es que si usted se me sale y el otro compañero no puede entrar, entonces es como que tengo que volver a sacarlo para volver a meterlo, ¿me entiende? Entonces, a ver, lo voy a volver a reubicar y acepta la invitación y téngame paciencia por ahí, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Sí. A ver, tengo Jonathan y Josué, ¿me escuchan? Sí, escucho. A ver, hagamos una cosa. Jonathan, ¿me escucha? ¿Jonathan? ¿Jonathan, me escucha? A ver, Josué, lo voy a volver a mandar a usted a otro grupo, entonces. Acá no me escucha. Bueno. A ver, Josué, ya le mandé la invitación otra vez. Hi, Stephanie. Hola, Stephanie, ¿me escucha? Hola, Noria Rosa, ¿me tenían alguna pregunta? Hola, fíjense que no se les logra escuchar a los compañeros. Es como, hola, me escucho. Bien lento, pero no logramos comunicarnos. Y yo llegué como 5 minutos tarde a la clase y no logré copiar lo de los saludos. A ver, Noria, se los pongo ahorita, no se preocupe. Ok. A ver. Empezamos con ese, Noria. Estos son los saludos formales. Ese sería good morning. Ajá. Ese sería good afternoon. A ver, good evening. Sí, good evening. Tenemos acá good night. Okay. El how do you do, Noria, es bien formal, oye. Okay. Pero es la misma pregunta. How are you? ¿Cómo en una reunión? Sí, digamos es su jefe o el dueño de la empresa,
alguien que usted realmente no frecuenta mucho y hay como mucho respeto, ¿verdad? Entonces usted le dice, how do you do? Pero es la misma que decir, how are you, ¿verdad? Es esta. Eso es lo que vimos ayer, my name is, ¿verdad? Ya supone su nombre. Para saludar podemos decir hello, hi o hey, pero el hey es súper informal, es para sus amigos, sus familiares, ¿verdad? Que usted tiene una gran confianza. Entonces dice, hey, how are you? Si no es hello y si no es hi, ¿ok? How are you doing? También es otra forma de preguntar cómo estás o cómo está. Okay. Esa no, permítame, a ver. A ver. And how are you? El WhatsApp es bien informal, así como, ¿y qué onda? Ah, ok. Ok. Estas son las que ya copió, ¿verdad? Sí. A ver, tengo un compañero que me está preguntando, me está pidiendo ayuda. A ver, para contestar decimos very well. Para no solo decir fine, también tenemos so-so, que se escribe tal cual se escucha. So-so, y luego tenemos otra que está acá. Le voy a dejar. Están pidiendo ayuda por ahí. Creo que esas contestan. Esas ya, ok. Copié alguna. Ah, ok, ok. Perfecto, Nori. Ok, very good. Ok. Ya, si gusta, ya regreso. Solo déjeme que tenga un compañero una duda por ahí. Hi, Josué. Hi, Yanira. Hola. Dígame. No me aparece la pareja. O sea, aparece como la imagen congelada, pero no se escucha nada. Ah, Yanira es. Yanira, ¿me escucha? Hola, hola. Está teniendo problemas ella con el inter. A ver. Le voy a mandar a otro compañero ahorita, Josué, oye. Vaya, sí. Para que pueda practicar con él, solo denme un segundo. Tiene que entrar Alexander acá con nosotros, Josué. Oye. Bueno. Que le aparezca él ahí. Ah, Yanira, ¿me escucha ahora? Ya no la veo congelada. ¿Yanira nos escucha? Yanira. Bueno, igual ya vamos a terminar la práctica, Josué. Oye, pero ya vamos a ver qué le está pasando a Yanira, porque sí, veo que se mueve, pero creo que no nos escucha ella. Y bueno, Alexander no logró entrar. I am from El Salvador. Ajá. Hi, Rutilio. Hi, Luis. Hi, teacher. Finished? Hi. Finished. Yes. Excellent. Very good. Ustedes sí no tuvieron ningún problema, ¿verdad? No mucho. Ni el audio, ni el video, no. Ni nada para entrar al grupo este, ¿no, verdad? No. Es que hay como varios compañeros que están teniendo como dificultades para unirse a los grupos, pero ustedes no, ¿verdad? No. All right. Deme un segundito, solo voy a revisar un par de grupos más y luego regresamos al grupo principal, ¿ok? Okay.
¿El Salvador? ¿Soy Apango? Tendría que decir, I am from Soyapango. Ajá. Hi Hugo, hi Sofía. Hola. ¿Finish? Hi. Hola. Hi. Hola, ¿terminaron? Hello. Sí, yes. Estamos repasando otra vez. Excelente, ok, sí, gracias. Lo que pasa es que estamos teniendo problemas con algunos de los compañeros que les cuesta... tienen dificultades para los grupos, oye. My name is Rosy. Sí, sí. Ay, sí, la escucho. Quizás yo creo que eran los audífonos. Hola. I am from Perú La Pía City. How old are you? How old are you? I am 21 years old. How are you? Sé cómo estás tú, ¿verdad? Mm-hmm. How are you? Very happy, thanks, and you? Very good. I am fine, thank you. Pues estoy escuchando, very good, Silvia Giovanni. La despedida. Goodbye. Have a nice day, bye. Very good, bye. Yes. Uh-huh. Bye, gentlemen. Ahí teníamos una duda. Dígame, sí, dígame. ¿Podemos como combinar el bye, good night? O, yeah, you can say bye, good night. Yes, you can say that. Ah, ya. Yeah, you can. Yeah, que teníamos esa duda como para agregarlo. Sí, you can say bye, have a nice day, or goodbye, have a nice day, or bye, I'll see you tomorrow. Se puede combinar. Ya. Mm-hmm. Very good. Okay. Vamos a regresar ahorita al grupo principal, okay? Mm-hmm. All right. Is everybody back with me? Yeah. Ángel, ¿con quién estuvo trabajando usted, Ángel Pineda? Oscar Hernández. Con Oscar. A ver, regálenos el diálogo que ustedes lograron hacer con Oscar, Ángel. Háganlo juntos ahorita y le escuchamos. Ahorita, Oscar, ¿estás ahí? ¿Me escuchas, Oscar? Sí, aquí estoy. Excelente. Hi, hi. Hi, my name is Ángel. What is your name? Hi, Ángel. My name is Oscar. Nice to meet you, Oscar. Nice to meet you too. Okay, thank you. What is your last name, Oscar? My last name is Hernandez. And what is your last name? My last name is Pineda. Okay. What is your last name, Oscar? What is your last name, Oscar? No, it's where are you from? Okay. Where are you from, Oscar? I am from Santa Ana City. Ah. And you? Where are you from? Oscar, I am from Costa del Sol, La Paz. Oh, wow, let's go to the beach. He says that how are you, hot. Oscar? Uh-huh. I am 19 years old, and how old are you, Mauricio? I am 41 years old, Oscar. Nice to meet you, Oscar. Tú, Mauricio. Thank you. You can say see you later, bye. Very good. See you later, yeah, very nice. Good job. Very good, Angela. Very good, Oscar. Very nice. Thank you very much. Okay.
All right, entonces vemos, estamos con las preguntas, what is your name, what is your last name, what is your middle name, where are you from, how old are you. El how old are you es para preguntar de edad, no se vaya a confundir el how old are you con how are you. Es diferente la pregunta. How old are you? 25 years old. How are you? I am fine, thank you. Or I'm so-so, or I am great. Yes? Entonces, una es la edad y la otra es cómo estás. So, they sound a little bit the same, okay? But they are different. Okay. Preguntas hasta ahorita de esas preguntas, valga la redundancia. De la pregunta, how are you, sería. Uh-huh. How old are you? De la, o sea, la, sí. A ver. Ahorita pero, voy. Digamos, yo digo mi edad y ¿sí? sería years old. Ajá. Sí sería. Sí, así es, exacto. Usted dice, por ejemplo, I am, okay. Usted tiene 35 años, ¿cierto? No, si sí, de aquí no hay nadie más de 30. ¿Cómo no? A ver, la pregunta es how old are you, ¿cierto? ¿Pueden ver lo que estoy haciendo? Yes. Ok, entonces mi respuesta es I am 41 years old. All right. O yo le digo how old is she? How old is she? Y la respuesta es she is digamos que tiene 35 years old. All right? Years old. Okay? Entonces contestamos con el I am, she is, he is, etc. ¿Verdad? Para decir 31. 31? 31. 31 years old, yes. 31. 31, very good. 41 okay. Es como 41, ¿verdad? Sí, de hecho. 41 es 41. Ajá. What is the difference, the pronunciation tree? Uh-huh. In tree, the árbol. El, a ver. ¿Árbol? Este. Ups, espéreme, no le ve. Se me hizo chiquito. Vale. Este es three. Three, como Z. Three. El otro three. Que es árbol three. Es tree. Tree. Three. The other one's tree. The other one's tree. El número es three. 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 Right. Okay. Yeah. Okay, guys, we're going to continue with the second topic. Siempre en la sección uno. ¿Verdad? Pero vamos a ver la clase que nos corresponde ahora también es de los possessives. ¿Ya se metieron a la plataforma? ¿Ya curiosearon un poquito? ¿Sí? Yes. Ah, very good. All right. So we're going to, I'm going to continue here. With this one. A ver. Okay, tenemos possessives, okay? We have you, boys and girls. ¿Pueden ver, verdad? Sí. Okay, entonces decimos, en caso de la niña se llama Helen, I am Helen, y decimos, my name is Helen. Cuando usted dice, my name is Rosa, my name is Allison, my name is Sofía, my name is Oscar, está usando un pronombre, un adjetivo posesivo, all right? Porque usted lo posee. My name is, okay? A ver, vamos ahorita, solo vamos a ver estos cuatro. Más adelante en el curso vamos a ver los otros. My is for I. Si yo digo I am Jessica, o puedo decir my name is Jessica. Your es para el suyo, o tuyo, en el caso que yo lo trate de tú, ¿verdad? Your name is Rutilio. Your name is Stephanie, estoy hablando directamente con usted. Entonces, su nombre es Rutilio, su nombre es Stephanie. Your name, ¿ok? Your name. Your name, ajá. Your name. Your name es como para dirigirme hacia otra persona. Pero estoy directamente hablando con esa persona, ¿verdad? Digamos, estamos solo usted y yo, Luis, yo le digo su nombre o su apellido, Luis, es Escobar, por decir algo, ¿no? Your last name.
Cuando yo le hago la pregunta, what is your name? Usted me contesta, my name is, ¿cierto? Uh-huh. Ok, entonces por ahí va. Luego el his es nada más para niños, hombre, ¿verdad? O masculino. His name is Rutilio, his name is Luis, his name is Oscar, his name is René, his name is Alexander, his name is Rafael. His name, su de él. ¿Ok? Luego tengo el her, que es su de quién, de él o de ella. De ambos. De ella, nada más de ella. De ella. Entonces puede decir, her name is Stephanie, her name is Allison, her name is Angelica, her name is Jessica, her name Carla. Is Carla. All right, her name. Pero son de ambos, puedes utilizar femenino como masculino. Si yo le digo a usted, his name is Raquel, ¿está bien dicha esa oración? No. No, no, ¿verdad? Porque Raquel es una mujer y el his es para hombre. Entonces yo no le puedo decir his name is Raquel, yo le tengo que decir her name is Raquel. Si yo le digo her name is Miguel, ¿está bien dicho? No. Her name is Miguel, ¿está bien? No. No. No, ¿verdad? Porque her es para mujer y his es para. His name is Michael. Para hombre. Very good. Okay, veamos ahí. Un segundito, regáleme un minutito. Yo dijo cojo los para uno, pero ahí está uno, pero ahí está uno, que dibujito. Es que me escuché que dirigí eso a la vez. My name is. Hi. My name is. Okay, so, ¿vamos entendiendo eso? ¿Sí? Yes. Este cuadro es importante que lo copie, ¿verdad? O esto que está aquí, I corresponde a my, o my corresponde a I. You corresponde a your, ¿ok? Algo posesivo, en este caso un adjetivo posesivo. He corresponde a his, she corresponde a ella. Su de ella, ¿verdad? El she es ella, el her es su de ella. Pertenece a ella, le pertenece a Lisette. Her last name is, y decimos el apellido de Lisette. His last name is Hernández, es el apellido de Oscar. Ok, yo le digo my last name is Cerritos, my last name. Y si estoy hablando solo con usted, le digo your name is Luis. Ahora, esto no solo corresponde a nombres, sino que a todo. Yo le puedo decir su casa, your house. Le puedo decir su hijo de él, his children, sus hijos, ¿ok? ¿Vamos entendiendo ahí? A ver, ok. Tiene que recordarse, mire, de hecho es más fácil el inglés. Porque en español tenemos su y no sabemos ese su de quién es. Si es tuyo, es suyo, es de él o es de ella. Mientras que en inglés el his sabemos nada más que es para hombre. No puedo decir his y hablar de mujer. No puedo hablar de her y hablar de hombre. El her es para mujer nada más. Es femenino. Quiero. Ajá, for girls. My name is Jessica. Your name is Sandra. His name is Moisés. Her name is Leonor. Her name is Leonor. Ajá, very good. Okay. Vamos a ver, voy a armar otros grupos ahorita y vamos a tratar de quedar más de dos personas. Y usted le va a decir, por ejemplo, yo estoy trabajando con Josué, con Allison y con Lisette. Yo le voy a decir, my name is Jessica. Y como me voy a referirme a Lisette, her name is Lisette y his name is Josué. Vamos a jugar con el his, el her, el my y el your. ¿Me entendieron? Sí.
Okay. All right. Vamos a hacer otros grupos con 4 personas. Vamos a ver si nos salen los grupos. Tenga paciencia en el caso que no se meten rapidito sus compañeros. Oye. Okay. A ver. Ok, empiecen ahí que ya abrí los grupos para que puedan trabajar con sus compañeros. Hoy no va a haber parejas, son grupos de 3 o 4. A ver, Carlos, Yanira, Enrique. Stephanie tiene problema en ingresar a su grupo. ¿Me escucha? Yanira, ¿me escucha? How old are you? Hi, Alex. Hi, Lisette. Hi. A ver, el otro compañerito no pudo entrar, no sé por qué. A ver, hagamos la práctica de her name, his name, y your name, y my name. Okay. practicando. Okay, very good. Okay, ahora ya ingresé yo para que puedan decir her name is o his name is. A ver, ¿quién empieza? Uh-huh. Lisette va a empezar. Bye. Okay. Hi, my name is Lisette. What is your name? My name is Jessica. Okay. His name? Uh-huh. His name is Alexander. Very good. Nice to meet you, Alexander. Nice to meet you, Jessica. Very good. Alexander, what is her name? Her name is Lisette. Very good. Yes. Thank you. Alexander, and what is your last name? My last name is Reyes. Excellent. Very good. Okay. Very good, guys. No problem, ¿verdad? Entendemos el his es para varón, sí. Hombre, masculino, her para femenino, y your, obviamente, if I'm talking femenino. To you, y el my is my name, okay? Excellent. Okay. Very good. Voy a ir a visitar otro grupo por ahí. Oye, ya regreso. Ok, gracias. Hi, Silvia. Hi, Oscar. Hi, Carlos. Hi, teacher. How are you? I'm very well. Excellent. Oscar, what is her name? Her name is Silvia. Excellent. Silvia, what is his last name? Carlos. What is his last name?
His last name is Oscar and his last name is Carlos. His last name is Oscar or her last name is Hernandez? His last name is Mr. Hernandez. Is Hernandez, yeah. What about Carlos? What is his last name, Silvia? His last name is Cabrera. Very good, nice. Carlos, what is her last name? Her last name is Miranda. Very good, okay, very good, nice. A ver, ¿y a mí quién me pregunta? Nadie me preguntó. I'm forever alone. What is your middle name? Oh, my middle name is Yvette. Okay. All right, very great. Good. Thank you, Carlos. Very good. All right. Van bien, chicos. Denme un minutito, voy a ir a revisar otro grupo, okay? Okay, thank you. Thank you. No, hi Rosa, hi Gamaliel, hi Luis. Hi. How are you? Finished? Yeah. All right, yes. Let's see. Gamaliel, what is her name? Her is para ella. Yes, uh-huh. Me está preguntando cuál es el nombre de ella. Yes, what is her name? Yes. Her name is Rosa. Ah, very good. Rosa, what is his name? ¿Tiene de dónde escoger a Rosa? Tiene tres varones ahí. What is his name, Rosa? Se me fue Rosa. Usted está preguntando cómo se llama él. O sea, puedes decir cualquiera de nosotros tres de los estudiantes. Oscar. Okay, his name is Oscar. Okay, that's okay. Don't worry about it, Rosa. It's okay. A ver, Oscar, what is his name? This. Okay, his name is Luis, all right? Okay, Luis, what is Oscar's last name? What is his last name, Luis? What is her... No, what is his? Uh-huh. What is his... Luis. Okay, his last name is Armando. Armando. Last name, yes. His last name is Armando. All right, very good. Is his last name? Uh-huh. Armando. Very good. Solo voy a otro grupo más, okay? Okay. Okay. Hi, Stephanie. Stephanie, hello. ¿Me escucha? Sí, ahorita sí, Stephanie. ¿No sí. se le unió a nadie al grupo, Steph? Sí, estaba acá con dos personas más, pero se salieron. Sí, quizás están teniendo problema con la inter, pero no se preocupe, ahorita terminamos y regresamos al grupo principal, oye. Bueno. Thank you. All right. Okay, guys, can you hear me? Yeah. Yes. Okay, very good. So today we practice the questions, the greetings. Acuérdese que cuando usted entra a clase, ¿cómo nos va a saludar? Good evening or good night? Good evening. No me va a decir good night porque me voy a afligir que solo entró para decirnos adiós. All right, so you say good evening para entrar y ahorita vamos a decir de acá, si vamos a decir... Good night. Very good. Si nos viéramos en la mañanita, como me dijeran... Good morning. Ah, very good. Si yo les pregunto, how are you? Regálenme otra forma que no sea fine.
I'm very good. I'm very good. Very well. Very well. I am happy. And you? Happy. Very good. ¿Y cuando estamos más o menos? So. Very good. ¿Y cuando estamos enfermos? No bad. No bad. No bad. No puedes decir I'm sick. No bad. Sick es enfermo. All right. Very good. Okay. A ver, ¿quién se acuerda cómo es? ¿Cómo se pregunta how are you, pero bien formal? How do you do? Very good. How do you do? Y para preguntar how are you, pero súper informal. What's up? Very good. Yes. Clásico de la aplicación, ¿verdad? All right. Very good. Luego vimos los otros, los adjetivos posesivos que eran cuatro. A ver, ¿cuáles eran? My, your, his, her. A ver, ¿el his es para hombre o para mujer? Hombre. Para hombre. Para caballero. Para, ¿y el her? Mujer. Ella. Ok, o sea que usted nunca puede decir, her name is Hugo. No puede decir eso. No. No, no se tiene puede. Que decir, his name is Hugo. Si no, Hugo se va a sentir así como, ah, yo. All right. O no podemos decir, his name is Noria. No, her name is Noria, ¿verdad? Porque es su de ella, her, y his es su de él. Él. Y luego el my, ¿verdad? Que me pertenece a mí. My name, my last name, my house, my car, my computer. Your miss, yes, una dígame. Pregunta. Sí, dígame. Una frase si se puede utilizar en dado en este caso para hacer una presentación así como una conversación que estábamos haciendo anterior, se podría implementar I present do you? ¿Cómo? I present do you? I present my friends. I present. I present. De presentar. Ajá. No, entonces dice I introduce my friend. ¿Cómo? Introduce. Introduce es presentar. Introduce. Ajá. Por eso el tema se llama Introductions and Greetings. Okay, esa era la duda que tenía. Very good. Okay, guys, very good. Tomorrow seguimos con tema nuevo, ¿verdad? Siempre vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se vimos ayer, vimos ahora, y vamos a ver el tema nuevo de mañana. Siga trabajando, y si tiene dudas o problemas con la plataforma, me avisa mañana, ¿okay? Thank you very much. Gracias. I will see you tomorrow. Good night. Okay, see you tomorrow. All right, bye. Good night. Yo sí tengo...